Especial. Hace unos momentos o hace unos días informábamos aquí en HCH Televisión Digital una orden de extradición contra Mauricio Hernández, confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Y esta noche diario El Heraldo está confirmando que el policía depurado Mauricio Hernández Pineda se ha entregado a la justicia de Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por cargos relacionados al narcotráfico, según consta un documento al que ellos han tenido acceso. Hernández Pineda fue señalado hace 5 meses, el 4 de septiembre del año anterior, de conspirar para importar cocaína a territorio estadounidense junto a Tony Hernández. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex oficial es primo de Tony, hallado culpable por tráfico de drogas el 18 de septiembre también del año anterior. No obstante, Melvin Bonilla, apoderado de Tony Hernández, negó en su momento que su cliente tuviera parentesco con el ex policía que fue depurado el 23 de agosto de 2018. La documentación oficial indica que el arresto de Hernández Pineda se registró a eso de las 5:45 de la tarde del pasado 12 de febrero. El fiscal que aparece en el expediente es Jackson Richman, quien también ha estado involucrado en el proceso judicial contra Tony Hernández. Junto a él están a cargo de la acusación otros fiscales federales. Junto a Jason Richman están a cargo otros fiscales federales. Por su parte, la defensa del ex oficial recae en Michael Martin y la próxima audiencia contra el ex oficial fue programada para el 20 de febrero. Para el 20 de febrero, de acuerdo a este documento exclusivo que lo tiene diario El Heraldo, la captura, si subimos, la captura o entrega, ellos hablan de captura a las 5:30 del 12, hoy es 13, es decir, de ayer, a las 5:45 p.m., hora de, supongo yo, de Estados Unidos. Dice, se registró a eso de las 5, la documentación oficial indica que el arresto, pero se habla de arresto, pero si se entrega, siempre es arresto, porque correcto, se entrega voluntariamente a las 5:45 p.m. con fecha de ayer. Ayer se habría entregado. Ahora, y la próxima audiencia es el próximo 20. Aquí se habló de que hay una nueva orden de extradición. Hable como él, confirmó que la orden de extradición está en nombre de Mauricio Hernández. La Corte Suprema de Justicia no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desvirtuado. Y se hablaba que en esta semana se iba a reunir el pleno para designar quién iba a ser el juez para este caso. Pero él ya se ha entregado allá a los Estados Unidos. Bueno, vamos con Quique Vázquez, se encuentra en la cooperativa Coacel.